Y estás en Venezuela desde esa, digamos, mediados de los 80. Sí, 84, vou te dizer, 85, 86, 87. No ano 87, volví. 87. Muy bien. Desde esa vez, tu actividad profesional se quedó acabó, anulada. Fiquei hasta aquí. Que llegaste al Instituto hasta Nacional de las Artes Escénicas Musicales de AEM. Y encontraste una cosa ahí, un ambiente diferente. Encontré mucho amor, mucha calidez. Son maravillosos. Para mí, todos ustedes del IAEM, que es mi amor, esa institución del Ministerio de la Cultura, está en mi nueva vida. De verdad, para mí estoy empezando una vida, pero ellos hacen parte de mi vida. Y producto excelente de esa experiencia, has sacado del baúl y sí, la inspiración. Yo tenía inspiraciones. Unas cuantas piezas. Tenía inspiraciones guardadas. Algunas de ellas hemos tenido oportunidad de apreciarlas, que consideramos hermosísimas. Una de ellas, la más grande para mí, o sea, una de las mejores para mí. Yo hice ella antes de que muriera mi madre. Se llamaba, o se llama, que ahora que va a salir, gracias a ustedes, Cuando un venezolano se va. Muy bien. Para mí es una pieza, es una joya. ¿Quisiera cantarla? Bueno, si tú, yo prefiero cantar esa. Vamos a cantarla. A capela. Ruth Dimases, a capela, bueno. Cuando un venezolano se va. Cuando yo lo sepa que por largo tiempo tenga que dejarte, llevo solo el cuerpo y dejaré mi alma para adorarte. Habrá en mis tristezas, habrá también llanto para derramarte. Oración de amor brotarán de mis labios para alabarte. Reiré fingiendo en estos momentos para no llorar. Hay algo latente dentro de mi pecho que me hace cantar. Amor y ternura te doy, Venezuela, con mi corazón. Pareces otro mundo, eres un planeta en la constelación. Pareces otro mundo, eres un planeta en la constelación. Venezuela amada, no te olvidaré siquiera un momento. Me aparto de ti con el pecho lleno de gran sentimiento. Amargura siento cuando estoy pensando que me voy de ti. Es que por tu ausencia me entristeceré, yo moriré por ti. Es que por tu ausencia me entristeceré, yo moriré por ti. ¡Qué lindo, qué hermoso! Ruth Dimases, con el tema Cuando un venezolano se va, una pieza que se traduce en un agradecimiento de Ruth por esta patria. Sí, que yo la a tu amo, hijo de hace de muchísimos verdad años. Mi Venezuela, sí, mi joya luz del planeta Tierra. Sí. Y mi comandante Chávez es el comandante amor de la humanidad para mí. Qué lindo, qué lindo, qué lindo. Viva Chávez, viva Chávez. Claro que queremos informarles que el Instituto de las Artes Escénicas y Musicales ha colocado en su agenda la posibilidad de que Ruth pueda grabar estos temas. Sí. En principio como un demo, pero esperamos que haya la oportunidad de grabar un disco, porque no, realmente sí, no solamente sí, esta composición que acaba de interpretar es lo que sí tiene ella. Esa es una de las piezas temas que quiero mucho. Sí. Y tengo otras que también promete para el Mundial de Fútbol. Ahí. Esa es la que le gusta aquí a Mariva. ¡Ay, no! ¡Ay, Dios! ¿Pudiera ser?
porque no la cantas? Ay, es demasiado. Planeta Tierra Azul. Es un tema que alude al próximo Mundial de Fútbol, pero también es ecológico. Sí. Es un tema que habla de, digamos, este momento crucial que vive el planeta Tierra con los riesgos que se están corriendo, y ella ha percibido toda esa circunstancia y la ha plasmado en un hermoso tema que se llama Planeta Tierra Azul. Planeta Tierra Azul. Planeta Tierra Azul, prepara tu vestuario, examina tu calendario para el gran día de fiesta y fútbol. Planeta Tierra Azul, es un día importante para nuestra patria grande, desde América del Sur. Te recibe el Redentor con los brazos abiertos, llenos de amor. Ven a cantar y a disfrutar las culturas y razas que se van a entrelazar. La fusión de este pueblo moderno con ruido de selva, mover de cadera, tambores y magia, es todo un hino. La pelota en el pecho, la para, la diva, la pasa, cabeza, se salta, la suelta, la chuta, el golero no agarra, ¡gol! Es todo un hino. Planeta Tierra Azul. Llanto, risa y sentimiento se funden en estos momentos junto al pueblo del colosal Brasil. Amigos sin fronteras, escudriña la belleza de sus ríos, playa y selva y de sus encantos mil. Te recibe el Redentor con los brazos abiertos, llenos de amor. Ven a cantar y a disfrutar las culturas y razas que se van a entrelazar. La fusión de este pueblo moderno con ruido de selva, mover de caderas, tambores y magia, es todo un hino. La pelota en el pecho, la para, la diva, la pasa, cabeza, se salta, la suelta, la chuta, el golero no agarra, ¡no! Es todo un hino. La fusión de este pueblo moderno con ruido de selva, mover de caderas, tambores y magia, es todo un hino. La pelota en el pecho, la para, la diva, la pasa, cabeza, se salta, la suelta, la chuta, el golero no agarra. ¡Oh! Es todo un hino. Bueno, para mí es una gran alegría, un gran honor estar aquí en este lindo programa. Muchísimas gracias, mis queridos compatriotas, mis amores, mis camaradas, los amo. Éxito, que siga este programa hermoso y bello. Un aplauso para ese gran amigo y ese gran conductor, que es Gustavo Erazo. Gracias, Ruth. Ah, bueno, acaban de escuchar a Ruth Dimases con el tema Planeta Tierra Azul. Planeta Tierra Azul, esperamos, ¿verdad? Porque si llega a ganar esa pieza no es mía, esa pieza es de Venezuela, o yo de todos mis camaradas, de esa linda tierra que yo amo, Venezuela. Gracias, la victoria siempre, sí señor, así es. Bueno, y con así esta es. Participación de Ruth Dimases llegamos al final de nuestro espacio de músicas. Gracias, Ruth, por tu momento mágico que nos has regalado. En el control de sonido estuvo allá en los estudios Iván McGregor, acá en el stand de Alba Ciudad, en el marco de la octava Feria Internacional del Libro, Luigino Bracci. Cotel de Música es un espacio que se transmite todos los domingos de 5 a 7 de la noche, hoy en un horario especial de 4 a 6 de la tarde. Y el programa llegó hasta sus receptores gracias a los auspicios del Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Y paso a continuación darle los créditos.